¿cómo estáis hoy? Como habéis visto en el título, como habéis visto en la intro, mil maneras de campear. Segundo episodio, sí, hacía bastante tiempo que no subía la serie de mil maneras y es que hoy me apetecía muchísimo. Y sí, hoy volvemos con un segundo episodio de mil maneras de campear, que la verdad es que el último episodio, como estáis viendo en pantalla, os moló bastante. La verdad es que lo apoyasteis mucho y por eso hoy estamos aquí de nuevo. Así que dicho todo, gente, no me enrollo más y que comience el espectáculo. ¡Vamos allá! Comenzamos con el campero pro y diréis, ¿por qué Rafita? ¿Por qué se mete en una taza a campear? Ya está, es que nunca se ha visto esto en Call of Duty. Pues sí, está el campero pro, que es el que se mete en la taza. Como sabéis, este es el nuevo mapa que se llama micro, de alimentos y demás. Y es que es una pasada, como veis, se pone a campear en la taza. Es que, bueno, ahí me revientan la vida. Pero bueno, es que en serio, gente, pensadlo por un momento, que vais por aquí tranquilamente y os encontráis a una persona metido dentro de la taza, porque no está ya ni por fuera, ni asomando la cabeza, no, sino adentro de la taza, dentro del café, y te revienta la vida. Es que esto ya es increíble, de verdad. Unos niveles de campeo que yo, y como veis ahí, me meto yo adentro y finalmente pues acabo pillando porque soy implicado. Pero bueno, esto sería el campero pro. Si os metéis ahí adentro, pues sois los mejores campeando. Y nada, pasamos con el siguiente. Comenzamos con el siguiente y es el mítico campero que lleva una escopetilla. Sí, es el mítico que va lentamente, va jugando así como se puede decir táctico, pero que está dentro de la casa y que siempre te mata, siempre te pilla en las escaleras o donde esté con una escopetilla y te quedas con una cara en plan así. Y sí, tal cual, como veis, es una máquina. Cuando se mete dentro de la casa no hay quien lo saque. Y es un tipo de campero que me da bastante rabia, porque es que, hagas lo que hagas, te mete un escopetazo y te quedas en plan, pues nada, pues me ha cortado la racha y no pasa nada, ahí está, ¿no? Una bestia del mundillo con la escopeta, pues míralo, nadie le para. ¡Uy, que viene uno, que viene uno! Venga, para tu casa y yo me quedo adentro aquí, que es mi lugar favorito. Sí, gente, este campero es el mejor, mejor llamado el boxeador o el Rocky Balboa de Black Ops 3. Sí, este campero se encuentra poco, pero hay veces que yo estoy jugando una partida y me encuentro a personas en una casa metido dentro con los guantes de boxeo. Sí, te meto un puñetazo y a la lona, estás muerto. Es un campero que me da mucha rabia porque vas tranquilamente, venga, venga, que me queda poco para la racha. Me voy a meter en la casa, voy a asegurar un poco y toma puñetazo que te llevas del campeón, en serio. No sé si a vosotros ha pasado esto, pero a mí me ha pasado. Y es que da mucha rabia porque mola mucho jugar con los guantes de boxeo, pero cuando te matan en racha es como... Atentos con este personaje, mítico campero de Call of Duty, el campero de buscar y destruir, o mejor llamado la planta, la seta, el cap. Y bueno, es bastante conocido por ser un especialista en quedarse al lado de una pared o detrás de algo. Y como veis, esto ya es el campero más extremo, en serio, que esté jugando a Vayde y que esté una persona ahí y tú estés tranquilamente como ese chaval. De pronto te empiezan a llover balas y dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero el tío se tumba en las plantas, hace lo que sería la seta maestra y... te revienta la vida. Y entonces es cuando tú te planteas si te vas a jugar al FIFA o te pones a jugar, no sé, al Tetris, o rompes el Black Ops 3, de verdad. ¿Y pensáis que esto es todo? No, atentos, porque ahí lanza una mina trampa y tú te quedas, bueno, lo voy a matar. Ah, no, pues me mata porque está en la esquina. Pero finalmente el campero siempre termina muriendo. Pasamos con el siguiente. Para finalizar tenemos al campero maestro. No tiene otro nombre para definir. Si os encontráis esto, o si os ha pasado esto alguna vez, tened mucho cuidado, tened mucho cuidado, porque esto es un tipo de campero el cual nada más empezar la partida se queda quieto. En serio, esto ya es una ida de olla. Ahí, como veis, me están disparando, están diciendo, este tío está enfermo de la cabeza, no se mueve, por favor juega que vamos a perder la partida. Pero no, este campero le da igual, no hace caso a nadie, simplemente quiere campear y simplemente quiere matar a gente. Como veis, ahí empieza a mirar un poquito lo que sería los sitios donde pueden venir. Y atentos, porque pensáis que no va a matar a nadie. No, porque avanza un poquillo, apunta a la puerta y elimina al primer objetivo. Es una bestia, nadie le para, es que es imposible. Yo creo que la única manera de matar a este personaje es, no sé, que se le caben las balas o lanzarle una granada. Pero bueno, como veis, no se rinde, sigue matando a gente. Es una bestia del mundillo, se hace una doble ahí porque sí. Flipante de verdad, quiero ser de mayor como este personaje. Pero bueno, como veis ahí, lanza piñas, no sé si matará a alguien. Atentos, mata uno con la piña. Es un genio del Call of Duty, la verdad es que le admiro bastante. Pero si yo me encuentro a esta persona, posiblemente pierda la cabeza y me vaya a jugar a las Barbies. Pero bueno, no pasa nada, como veis, se saca el UAV. Es una bestia hasta que finalmente muere por pringado.
gente, hasta aquí ha llegado el segundo episodio de Mil Maneras de Campear. En serio, espero que os haya gustado. Dejar un like si es así, si llegamos, si superamos, mejor dicho, los 10.000 likes, subiré una tercera parte, ya que vi que la primera parte os moló bastante. Así que ya sabéis, si superamos 10.000 likes, subiré una tercera parte, que yo me lo paso muy bien grabando estos vídeos. Así que esto es todo, gente, like, favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Es que a mí alguien me campea así, y te prometo que no sé qué me pasa en la cabeza. Hasta luego, gente.